una vez más a nuestro canal de la familia Catanaria y hoy vamos con una recetita. Vamos a hacer huevos rellenos con atún. Tenemos los huevos, atún, ajo, hierbas provenzales y mayonesa. Solo con eso. Vamos a poner, ya he cortado estos huevos, voy a dejar unas yemas aquí, voy a ver si puedo arreglar este que se me ha roto. Voy a ver si lo puedo arreglar de alguna forma. Bueno, algo haremos, lo dejaremos así y ya lo arreglaré luego. El ojo partido y ya está. Bueno, el tenedor que no lo había cogido. Echamos a ver la latita de atún. Que la abra. Quito aquí, pongo en este botecito el aceite que tengo. Le he hecho una latita de atún. Con una latita tengo más que suficiente porque tengo... porque hay poquitos, he hecho nada, 5 huevitos nada más. Mezclamos todo bien, el atún bien, con el huevo. Si vemos que parece que quede corto, que hay más huevo que atún, pues le añado otra latita y si sobra, sobró, que tampoco pasa nada. Voy a añadirle otra lata porque me lo veo un poco corto. Y no pasa nada. Podéis usar el atún que queráis. Yo en este caso, pues mira, es en aceite de oliva. Pero podéis usar girasol, en escabeche, lo que queráis. Yo estoy utilizando este en aceite de oliva, que ha sido el primero que he cogido. El del armario, pero vamos, que no... no sé si se... me imagino que lo estaréis viendo bien, si no, lo siento. Es una recetita sencilla, económica, como yo creo que como todas las que hago, son muy sencillas y rapiditas de hacer. Bueno, algunas lo que tardan es en cocinarse a veces. Le echamos un poquito de ajo en polvo y un poquito de hierbas provenzales. Lo mezclamos todo bien. Todo bien. Ay, mira, me he dejado el ketchup. Un momentito. Le echamos ahora un poquito de ketchup. Y la mayonesa. A ver, que la tengo cerrada. Ahora. Tengo bastante mayonesa. Dos buenas cucharadas. Y mezclamos todo bien. Más mayonesa que ketchup. Son unos huevos fáciles y rapiditos de hacer. Así son como yo hago los de atún. Luego también me gusta mucho hacerlos también... calientes, digamos, con bechamel, carne picada y eso, pero bueno, estos son los fríos que yo hago. Bien mezcladito todo, ¿no? Lo tenemos todo bien mezclado. Cogemos con la cuchara y vamos rellenando. Lo que voy a hacer, en vez de dejármelos aquí en el plato, los voy a meter directamente en este tupper. O mejor en este que es más bajito, a ver si me caben. Yo creo que me pueden caber. Si no, pues los cambiaré. Los voy a meter en el tupper para... los voy a ir dejando dentro del tupper. Así ya luego no... me va mejor para guardarlos en la nevera. Y que se me enfríen. A ver si los veis bien. Voy a echarlos un poquito más para atrás. Bien.
aparte de meter dentro del huequito, me gusta poner dentro de lo que es el... Ay, mira, me he dejado un huevo. Ahora digo, no me estaba... Estaba mirando los trozos de huevo y me he dado cuenta que me había dejado uno sin partir. Digo, no me está cuadrando. Ya decía yo, digo, no me cuadran los trozos. Bueno, como veis, ya he rellenado estos 4 huevos, que son 8 trozos. Solo voy a hacer estos. Me ha sobrado este poquito. Este que se me ha roto, se me va a caer todo, entonces es tontería. Y lo que voy a hacer lo voy a utilizar para adornar, y cojo el rallador y voy rayando todo lo que es la yema por todos los lados para que caigan todos los huevillos, que quede bien. Utilizaremos todas las yemas. Para que queden bien decoradillo. Vamos a dar por esta esquina, que parece que no está entrando bien. Por esta también. Así. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a coger estos trocitos de huevo y también por encima. Para lo que, digamos, pues decorar también. Mira que hay un trocito de huevo grande aquí fuera. Bueno, como veis, aquí tenéis unos huevitos rellenos de atún. Una receta fácil y rápida, sin complicaciones y hecha en nada. En 10 minutitos lo tienen más que hecho. Pues bueno, lo dicho, si os ha gustado, darle a like, compartirlo y suscribiros. Y muchísimas gracias por estar ahí, por verme y por seguirme. Un besito para todos, y estos son mis huevos rellenos de atún.